profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
violencia me está dejando. Por el oír de la palabra, ojos divinas de mí, he venido a conocer. Dios es exano, no en mi primer.
civilización y de este pueblo que adora al Cordero. Sobre
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Por lo tanto, vamos a agradecerle entonces a nuestro Padre Celestial por este grandioso día también que Dios nos permite aún estar con vida. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, una vez más por este gran privilegio, Padre, que tú nos das, Señor, el acercarnos humildemente ante tu palabra que nos da vida eterna, Señor. Tú enviaste un mensaje glorioso, un mensaje que iba a revelar todos los misterios, Padre amado, y desde el Antiguo Testamento estaba cerrado. Como dice en Daniel 12:9, él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, pero en el Antiguo Testamento tú a Juan no le permitiste escribir, como dice Apocalipsis 10:4, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, pero en este último tiempo, Apocalipsis 10:7 tuvo que venir en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo, los profetas. Vuestro profeta se fue y ha quedado el alimento en abundancia, oh Padre amado. Por eso es que tú enviaste que profeticemos nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor, como dice la siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Esa es la razón, este es el motivo, Padre, si es tu voluntad, permite acercarnos humildemente para realizar esa promesa, oh Padre. Al mismo tiempo, Señor, permite que lo hagamos de tal manera que podamos entender lo que estamos lecturando, Señor. Como dice en la Biblia, que ni siquiera la tilde será pasada antes que se cumpla la ley. Puede pasar los cielos y la tierra fácilmente, pero tu palabra no, Padre. Entonces, permite lecturar respetando cada coma, cada tilde, Señor, para poder entrar en la escena del autor mismo que eres tú, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Iniciamos este compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 14. Y cuando me estaba preparando para partir, por supuesto, eso se difundió por la costa oeste. Y un doctor famoso de allí había mandado a su nieto muy atrás de Pasadena. Y había puesto una barricada en la carretera de allí para orar por los niños, por el niño. Le había puesto una inyección de penicilina. Había provocado que le saliera un cáncer en el costado, un bebé pequeño como de 2 años. Y así que este pequeño misionero mexicano me llamó y dijo: Tengo que ver al hermano Branham antes de que se vaya. Y mi esposa y yo estábamos ya arriba del carro. Yo había pescado un pez unos 2 años antes en la parte del río sin retorno, junto con los hombres cristianos de negocios y los de Walt Disney. Un grupo de allá le habían hecho taxidermia porque fue un récord mundial de trucha arcoíris, y yo lo estaba acomodando en el carro. Párrafo 15. Y había una camioneta llegó por detrás y se bajó este pequeño padre mexicano. Y lágrimas corrían por sus mejillas. Y mientras corría, batía su sombrero y con su pequeña esposa finlandesa. Y él dijo: Hermano Branham, aquí están los diezmos que el Señor le envía. Oh, yo dije, hermano. Dijo: Déjeme decirle, Ricky estará yéndose hoy a casa. Y le dije: Estoy muy agradecido por eso. Él dijo: Yo dije, pero yo le dije que lo tomará los diezmos y que los pusiera en la cuenta de Ricky. Él dijo: Precisamente de eso quiero hablarle, hermano Branham. Él dijo: Cuando fui esta mañana a pagarle al doctor, yo le pasé este dinero a él. Le dije: Doctor, quiero pagarle una parte de la cuenta. Él dijo: Señor, ni siquiera me lo mencione, usted no me debe nada. Él dijo: Esa es la cosa más grandiosa que alguna vez he visto en mi vida.
Él dijo, es lo más fenomenal de lo fenomenal. Dijo, usted no me debe ni un centavo. Eso solamente es para mostrar que el Dios viviente todavía vive. Y ahora, antes de abrir su hoy, hay muchas más cosas que sucedieron. Desearía tener el tiempo para contárselos, pero el tiempo no lo permite. Párrafo 16. Y ahora, inmediatamente a principios del año, yo en enero estaré saliendo otra vez para ultramar, para la. Será en Kingston, Jamaica, en el hipódromo, para. En enero, y de allí a Puerto Rico, y así sucesivamente. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orarle a nuestro gran, amoroso Cristo. Párrafo 16. Oh Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el saber que tu presencia amorosa nunca falla, va al frente de nosotros y hemos sido enseñados que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Mándanos este día, Señor, ese temor reverencial, que podamos conocer que somos los súbditos de tu mano y que un día tendremos que pararnos en tu juicio divino y solamente hay un remedio que conocemos y que tu palabra nos enseña. Viene siendo la sangre de tu Hijo Jesús, que hace intercesión por nosotros en esta mañana en la presencia del Todopoderoso, reconciliándonos a Él por medio de sus méritos. Y luego se nos es dado gracia inmerecida y le amamos a Él por esto. Y a medida que nosotros, en nuestras mentes reposan cientos de cosas que tú has hecho. Y la cosa más grande en la que podemos pensar es cuando tú nos salvaste de la vida de muerte, cuando en nosotros habitaba la muerte a causa del pecado y las transgresiones. Pero al aceptar su perdón, de acuerdo a su palabra, porque escrito está, el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y nosotros lo creemos y lo aceptamos y atestiguamos la presencia del Espíritu Santo. Y ahora, en este último día pecaminoso, las últimas horas de la historia del mundo, estamos muy agradecidos contigo, oh Dios, de saber que mientras hay tanta confusión en la mente de la gente llevándoles de un lugar a otro, como tú has hablado a través de los santos profetas, que en este día vendría un tiempo en que los hombres correrían del este al oeste, del norte al sur, buscando escuchar la verdadera palabra de Dios. Y estamos vivos para ver ese tiempo. Y tú predijiste que habría un tiempo desde tu crucifixión hasta tu venida, un día que no sería ni día ni de noche, ni un día de penumbra, ni tiempo sombrío, solamente con la luz suficiente para ver por dónde movernos. Pero tú dijiste, en el tiempo de la tarde habrá luz. El mismo Hijo, el mismo Cristo que se levantó en la escena en el oeste, en el este, en inglés las palabras sol e hijo se escriben casi igual y se pronuncian igual. Y geográficamente el sol cruza de manera horizontal parte de la tierra y ahora se está ocultando en el oeste, pero es el mismo sol que salió en el este. Así de la misma manera el Hijo de Dios está mandando su espíritu en estos últimos días para mostrar que sus escrituras no pueden ser quebrantadas. Cada una debe tener cumplimiento. En las vísperas de este gran Navidad, cuando ignoramos que esta pudiera ser quizás la última que nos tocará estar juntos, y pediremos que el Hijo del Dios viviente pueda estar en nuestros medios esta mañana y hablarnos de su bondad y de su misericordia, y que nos dé perdón por nuestros pecados, y que no olvidemos, Señor, aquellos que están afligidos y necesitados de tu toque sanador, el mismo Dios que hizo que el pequeño Ricky viviera, trajo de vuelta a los muertos, así como tú lo prometiste que harías en los últimos días, y tus palabras son verdaderas. Nosotros creemos que tú estás aquí en esta mañana omnipresente y que estás dispuesto a hacer lo que más abundante por arriba de todo lo que pudiéramos pedir o pensar. Esperamos que en ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 21. Ahora, en esta noche, si es la voluntad del Señor, deseo tener un servicio evangelístico. Todavía no sé exactamente lo que será el mensaje, puesto que nuestro amado y bondadoso pastor aquí me ha pedido que tenga los dos servicios de hoy, y voy a tratar de hacer eso con la gracia de Dios. Y quiero hablarles del Mesías venidero o algo parecido en esta noche o en ese orden. Esta mañana, siendo que era el domingo antes de la Navidad, me gustaría hablar de algo que yo creo que los pequeñitos que han salido y tomado su posición en la iglesia
podrán entender por un ratito a lo que llamaremos nuestro texto navideño. Párrafo 22. Y para ustedes que desean ir a las Sagradas Escrituras, vayamos junto al Evangelio de San Mateo, el capítulo 2, a medida que leemos su palabra. Y no olviden, los servicios empezarán a las 7:30 en... Eso es correcto, ¿no es así, hermano? El hermano Neville dice, eso es correcto, sí. A las 7:30 esta noche y será alrededor de esa hora el servicio para la predicación del servicio. Párrafo 23, por último. Y ahora, ustedes que tienen sus Biblias abiertas, solo me gustaría leerlos unos dos versículos de este texto y orar a Dios para que nos dé el contexto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado con este compañerismo, con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 24 al 33. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Predicado el 21 de diciembre del año 1958. Párrafo 24. Ellos debieron de haber estado muy cansados, pues vean, la orden era urgente. Y era la orden del rey, por lo tanto tenía que llevarse a cabo. Y pareciera extraño en tal escena tan grande que estamos viendo. La primera Navidad que tal orden se emitiera en ese tiempo. Pero ustedes saben, el Dios de los cielos ha predestinado todas las cosas por medio de Jesucristo, y que todo tiene que obrar de acuerdo a su gran voluntad. Y mientras estaban parados allí, justo en la parte oeste de Belén, a medida que uno va subiendo a Judea, uno se levanta sobre una montaña y un rocoso desierto, una región desolada. Y saliendo desde una de las principales calles de Belén, hay una pequeña, una vereda que sube hasta la montaña, la cual es llamada la calle. Y no es más que un pequeño sendero como los que encontramos aquí en donde los animales han recorrido, porque era un sendero de burros por donde pasaban los burros y los camellos yendo hacia Judea desde Belén. 26. Y mientras uno sube, viniendo desde Judea hasta arriba a Belén y llegando a la cumbre del monte, hay una gran roca allí, como del tamaño de una tercera parte de este edificio. Y debe de haber sido más o menos por allí donde ellos se pararon después de haber subido el monte para darle un descanso a la pequeña mula. Y José estaba muy cansado porque él había empujado muy fuerte ese día para llegar a Belén, porque había salido un edicto de Herodes y Augusto César, que cada persona debía regresar al lugar donde habían nacido para pagar los impuestos. Y los impuestos siempre han causado la ruina a las naciones. Cada nación que ha caído, cayó por causa de sus impuestos, y ellos habían sido sujetos al impuesto. Y oh, apenas un hombre con corazón de hierro pudiera hacer que una mujer en su condición tuviera que dejar su casa e irse del hogar en su condición
porque vean, ella iba a ser madre en cualquier momento y ella apenas era una muchachita. Se cree que de aproximadamente 18 o 19 años y estaba sentada en un pequeño burro, 27. Y mientras el burrito respiraba hondo cuando se pararon un momento a descansar, José caminó hasta la orilla desde donde estaban parados y miró abajo a Belén. El mundo ni siquiera se imaginaba que esa noche sería cantada en labios de personas por las edades venideras. Y José, mientras miraba y visualizaba la ciudad y las riñas de la gente, unos a favor de teniendo que pagar los impuestos, y los puedo escuchar decir algo como esto: querida, tú sabes, dudo mucho que vayamos a encontrar un lugar en el hotel para ti esta noche. Puedo ver a la gente durmiendo en las calles y por todas partes donde pueden encontrar lugar para dormir. La ciudad está atestada y todas las regiones de alrededor han entrado para el censo de los impuestos. Pero de manera extraña, mientras él voltea asombrado de ver que su pequeña esposa no parece que pueda responderle, y a medida que él voltea su cabeza para ver lo que le ha pasado, nota que hay una luz en el rostro de ella como nunca antes ha visto, y debajo de sus hermosas cejas, sus ojos parecieran estar mirando arriba, hacia el cielo, como si hubiera un resplandor celestial en su rostro. Y él voltea y la toca con la mano. Y por fin ella voltea a mirarlo y le dice: José, ¿te has fijado en la estrella que cuelga allá arriba? Pareciera ser la estrella más bonita que alguna vez he visto en mi vida. Pareciera alumbrar todo el pueblo de Belén. Y puedo escucharla decir: desde que se ocultó el sol, me he fijado en esa estrella y parece que nos ha estado siguiendo. José, lo puedo escuchar decir algo como esto: sí, querida, yo sí veo algo peculiar, porque parece ser la estrella más brillante de todas en los cielos. Y verdaderamente eso es cierto. Él es el lirio de los valles, la estrella de la mañana, como dijo el poeta, el más hermoso entre 10,000 a mi alma. 29. Y mientras él le toma tiernamente con sus manos a su alrededor y por la cintura de su pequeña querida y esposa, él la levanta y baja del burro, la carga hasta la roca y allí la sienta, para que la pequeña bestia de carga pueda descansar. Y a medida que ella colocaba tiernamente sus brazos alrededor de sus hombros, puedo escucharla decir algo como esto: José, los dos nos damos cuenta que todo esto es misterioso. Nosotros simplemente no podemos entenderlo, pero los siendo creyentes sabemos que Jehová tiene algo preparado y de que Él nos ha escogido y me ha escogido a mí sobre todas las mujeres que hay ahorita en el mundo, para tener este mensaje guardado en mi corazón. Miren, el mundo pensaba que era un hijo ilegítimo que iba a nacer, pero ya sabía lo que era verdad. Y mucha gente de hoy piensa la misma cosa que la gente que ha recibido a Cristo. Ellos piensan que son un tipo de lunáticos o personas de mala fama, pero aquellos que han acunado ese espíritu y tienen fe en sus corazones, ellos saben quiénes son. Nada perturba eso. Párrafo 30. Un buen amigo mío me llamó hace unos días y estaba hablando con una persona que estudia psicología y la mente. Y esta persona había leído mi libro y ellos dijeron: sí, es él, un hombre espiritual. ¿Sabías que solamente hay un pequeño hilo entre la gente profundamente espiritual y la demencia? Y la persona estaba como alarmada. Yo dije: no piense que eso es raro. Nuestro Señor fue llamado loco, y todos sus discípulos fueron llamados locos, y todos los que lo adoraron fueron llamados locos. Que según
el camino que es llamado herejía, dijo el gran Pablo, así adoro al Dios de mis padres. Ellos no están locos, pero el mundo, la predicación del Evangelio, es locura a los que se pierden. Pero le plació a Dios que por medio de esta locura salvar a todos aquellos que puedan creer. 31. Y mientras ellos, esta parejita permanecía allí y miraba por todo ese valle, y viendo esta gran estrella brillando rumbo al este, cientos de millas aparte, atravesando esas montañas y el mar allá en la India, estaban unos magos observándolas también. Ahora, estos reyes magos de los que estamos hablando eran llamados. Ellos en realidad son magos, que vienen siendo astrónomos que observaban las estrellas. Fueron llamados entonces los reyes magos, y ellos aún existen el día de hoy. Yo he hablado con ellos muchas veces, y ellos siempre salen en tres, porque los tres tienen que estar de acuerdo, y tres es una confirmación. Y en la India recientemente los vi sentados en las calles, acurrucados, juntos, vestidos exactamente igual como estos primeros magos. Ellos no cambian. 32. Y ellos son adoradores de un solo Dios verdadero. Ellos son hijos de Abraham por medio de otra mujer. Y ellos creen que hay un solo Dios verdadero. ¿Cuántas veces he visto a los sacerdotes mahometanos pegarle a la campana y gritar, hay un solo Dios vivo y verdadero, y Mahoma es su profeta? Nosotros decimos, hay un solo Dios vivo y verdadero, y Jesús es su hijo. Y ellos dicen, lejos sea de Dios tener un hijo. Yo tuve el privilegio de ver a casi 100,000 venir a Cristo de una sola vez, por causa de su presencia y por lo que él hizo en la India. Párrafo 33. Ahora, los indios, a los que nosotros llamamos los reyes magos, fueron primero en la Biblia, representados como los medo-persas. Ustedes lo encontrarán en el segundo capítulo de Daniel. Esa es la razón por la que el misionero dice, es muy difícil de convertir un mahometano de su creencia al cristianismo, porque vienen de los antiguos medos persas, cuyas leyes ni se alteran ni se rompen. Muchos de ustedes, lectores de la Biblia, saben eso, que los medos persas, ellos no mudan sus leyes. Cuando algo como un edicto salía, duraba eternamente. Por lo tanto, cuando un mahometano lo rompe por el cristianismo, todo está muerto para él, porque él ha quebrantado sus reglas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Amén, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Janet. Dios le bendiga en los párrafos 34 al 43. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Predicado el 21 del 12 del 1958. Párrafo 34. Y estos hombres, ellos esperaban en un solo Dios verdadero, y ellos lo adoraban a la luz de un fuego sagrado. Y ellos permanecían alrededor de estos fuegos y esperaban en el Señor. Y muchos de ellos tenían observatorios, algo parecido a lo que tenemos el día de hoy. Y ellos iban a estos lugares, muy arriba de las montañas, y observaban cada movimiento de las estrellas. Ellos reclamaban que antes de Dios hacer cualquier cosa en la tierra, Él siempre lo muestra primero en el cielo. Y están en lo correcto. Siempre Dios lo muestra primeramente por señales celestiales. ¿Desde cuándo ha hecho Él algo sin que primeramente lo muestre con una señal celestial? Piense en eso. En la edad que usted quiere y
en la edad que usted quiera, y Dios siempre muestra señales primeramente en el cielo, antes de él hacer cualquier cosa en la tierra. Viene de lo sobrenatural, baja a lo natural, y es manifestado en cada edad, en cada ocasión. Párrafo 35. Así que en este tiempo no fue diferente, y los magos estaban observando esos cuerpos celestiales que eran visibles, las estrellas, las lunas y todo lo que podían ver con sus ojos. Y conocían cada posición en donde estaba cada estrella. Ellos conocían ese calendario astronómico, también como nosotros conocemos las escrituras. Y si una sola cosita salía del lugar, ellos lo sabían porque era una señal. Y ellos estaban observando esas señales detenidamente. Cada hora de la noche los observaban. No es de sorprender entonces que una extraña aparición en los cielos los preocuparía grandemente. Con razón la visita los estremeció un poquito, porque ellos conocían cada una de esas estrellas y las habían estudiado científicamente en cada movimiento. Y se juntaron alrededor de este fuego, lo encendían con fuego sagrado, y ardía, y ellos lo observaban porque creían que Dios es fuego consumidor, y él lo es. Párrafo 36. Pues verán en Hechos capítulo 10, versículo 35, la escritura dice que Dios no hace excepción de personas. Él recibe a cualquier persona que le teme y que lo honre, no importa lo que sean. Eso es para ustedes, los metodistas, bautistas y presbiterianos, luteranos o católicos o lo que sea que fuere. Si usted es sincero en su corazón, Dios le dará una oportunidad de traer la divina luz y misericordia. Él es Dios. Él está obligado. Él está obligado. Él está obligado a su promesa. Después depende de usted, de lo que usted haga. Después de recibirlo, entonces podrá enfrentar el juicio. Pero hasta ese entonces, usted no es responsable. Usted está caminando en lo único que sabe. Párrafo 37. Así que estos magos subían allá después de adorar alrededor de este lugar sagrado del fuego, mientras ardía, y observaban sus sagradas llamas y se preguntaban si la inspiración de ese Dios que era un fuego consumidor, en su presencia la tierra dejaría de ser. Cuando él se fijaba en ese entonces, obtenía su inspiración. Entonces él caminaba hacia la torre y miraba todo alrededor para ver si algo se había movido. Y hacían esto años tras años, día tras día, hora tras hora, milenio tras milenio. Ellos observaban las estrellas, el cuerpo, y ellos sacaban los rollos y los leían. Párrafo 38. Y debió de haber sido en esta noche que habían estado discutiendo sobre la caída del imperio y el colapso de los reinos. Y cómo había sido que el mundo se había levantado hasta ciertos lugares y colapsado de nuevo, y así sucesivamente, y estaba el rollo que habían traído, y debió de haber sido en el libro de Daniel, y estaban discutiendo allí algo que Daniel había dicho. Mas habrá una piedra cortada del monte, no con manos. Párrafo 39. Y debió haber sido cuando estaban pensando en esto, y el fuego sagrado ardiendo, que ellos de casualidad notaron que había una extraña entre ellos, algo con lo cual no contaban. Ninguno de esos rollos
hablaba al respecto. Ninguno de sus escrituras decía algo de eso, pero allí estaba, no lo podían negar. Ellos observaban los cuerpos celestes y sabían que algo sobrenatural había sucedido. Párrafo 40. Oh, él es tan bueno. Él llamará la atención de cada persona que ha ordenado a vida, quizás en su propia manera de adorar, pero Él es Dios y Él conoce los corazones del hombre y Él los observa y Él los protege y los trae a un lugar. Cuando un abismo llama a otro abismo, tiene que haber un abismo que responde a ese llamado. Si un hombre está sediento por algo, eso muestra que hay algo allá que responda para satisfacer esa sed. Lo he dicho muchas veces, antes de que un pez tuviera una aleta en su espalda, primero tenía que haber agua para que él nadara, o no hubiera tenido una aleta para nadar. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra o no hubiera un árbol. Párrafo 41. Hace unos años, mientras lo estaba estudiando, me fijé en un pedazo de periódico que un niño pequeño se comía los borradores de los lápices allá en la escuela. Y un día su mamá lo encontró en la parte trasera del porche, comiéndose parte del pedal de la bicicleta. Y ella se preguntaba qué era lo que le pasaba al muchachito. Ella lo llevó a la clínica para que lo examinaran. Y al estar examinando su cuerpecito, los doctores encontraron que él necesitaba azufre. Y el azufre se encuentra en el caucho. Por lo tanto, antes de que su sistema anhelara azufre, tenía que haber azufre que respondiera a ese anhelo, o él nunca hubiera tenido ese anhelo. Y antes de que pudiera haber una creación, tenía que haber un creador para hacer esa creación. Aleluya. Párrafo 42. ¿Qué hombre o mujer que están aquí hoy, niño o niña, no han helado por la vida? Dígame, ¿de algún mortal hoy que no esté anhelando por vida, por vivir para siempre? Y yo les mostraré una persona demente que no sabe por qué no hay nada más grande que la vida que pudiera ofrecer hoy si fuera el dueño de todo el mundo y todos sus bienes. Usted gustosamente los diera por vivir para siempre y ser un indigente. La vida, ¿cuánto de ustedes, gentes ancianas, darían todo lo que poseen por volver a ser un hombre o una mujer joven? Todo hombre busca eso, porque está en algún lugar, o ustedes no lo anhelarían, porque están ustedes personas enfermas aquí el día de hoy. Si lo están, ¿qué es lo que están buscando que los hace vivir por oración? ¿Qué los hace venir por oración? Es por causa que hay algo dentro de ustedes. No importa a cuál iglesia pertenezca o pertenezca con cuál marca ha sido marcado. Eso no tiene nada que ver con ello. Usted es un ser humano. Usted es una criatura de Dios. Y hay algo en usted que los está jalando para alguna parte. Y tan cierto como hay un jalón en sus corazones, después que el doctor quizás lo ha desahuciado, de que todavía hay esperanzas, tiene que haber una fuente de las riquezas de Dios abierta en algún lado de su poder sanador. O ustedes nunca lo anhelarán. Tiene que haber en algún lugar. Para terminar, párrafo 43. Si ustedes desean ver a ese Jesús, si algo les hace desear por ver a Jehová, Él está en algún lugar
o nunca tuviera ese deseo. Y Dios es tan bueno con ustedes como lo fue con los Reyes Magos o con cualquier otro. Si usted anhela por él, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán llevados a la fuente en donde podrán beber la porción que satisface. Aleluya. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 44 al 53. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Párrafo 44. Es posible que haya gente aquí que se está muriendo. Usted no quiere morir. Usted siente que le queda algo más. Es por eso que se encuentra aquí. Es probable que haya neuróticos que no pueden ni siquiera pensar bien, pero hay algo en lo profundo de ustedes que les está diciendo, ¿hay algo que me puede restaurar bien otra vez? Es probable que estén prostitutas que han caminado con vergüenza por las calles. Es probable que estén mujeres que han sido infieles a sus maridos y que han quebrantado sus votos matrimoniales. Es probable que estén hombres que han tomado hasta emborracharse, que han hecho todo lo que está en el calendario del pecado, pero hay algo que les dice que hay una fuente en algún lugar. Pudiera ser católico, pudiera ser judío, pudiera ser lo que sea que fuere, pero usted es un ser humano que fue hecho a la imagen de Dios y Él los está jalando, Él los está llamando. Y ustedes están siendo guiados de la misma forma que esos reyes magos fueron guiados. 45. Y a medida que los estudiaban y miraban allá arriba y vieron esa luz, ellos no podían comprender lo que era. Y pensemos que ellos al siguiente día se acostaron a dormir. Ellos fueron perturbados y se mantenían observándola. Y uno de ellos debió haber tenido un sueño. Bildad, diremos que él tuvo un sueño. Y él soñó que había una profecía que decía, se levantará la estrella de Jacob y en algún lugar entre los judíos habrá un bebé que nacerá rey. Y esa luz que ves ahora te llevará a la luz perfecta que alumbrará a todo hombre que busca la luz que viene al mundo. Miren, no importaba de cuál religión eran, si ellos en verdad temían a Dios, Dios está obligado a traerlos a esta luz. Él los trae a la manera de ellos. Párrafo 46. Algunas veces Él los trae a través de aflicciones. Algunas veces Él los trae, ustedes saben, en estos últimos días, Él profetizó que vendrían a través de aflicciones. Él preparó la cena y luego cuando nadie vino y después Él dijo, vayan por los caminos y por los vallados y traigan a los cojos, a los mancos, a los ciegos, y afligidos, porque mi mesa tiene que llenarse. Él los está buscando por cada camino y por cada esquina de la vida, por todas partes, moviéndose por el Espíritu en estos últimos días, juntándolos. Todas las denominaciones y todos los que anhelan por la vida tienen el derecho de recibirlo para caminar en su presencia de su glorioso ser, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Todavía la estrella de la mañana resplandeciendo entre nosotros, así como Él siempre ha resplandecido. Párrafo 47. Esa misma luz que derribó a Pablo en su camino a Damasco, sincero de corazón, tratando de perseguir un montón de gente que era muy ruidosa, gritando, haciendo mucho ruido, Él fue allá para derribarlos. Y Él pensó que estaba bien. Y allí se paró la columna de fuego en su camino y lo derribó a tierra y clamó, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, soy Jesús, el Jehová por quien tenía tanto celo. Él tenía celo por Jehová. Él no sabía nada de Jesús, solamente que él era un malhechor. Pero Dios lo envió y luego llegó a ser el misionero más grande que el mundo haya visto. ¿Por qué? Él fue sincero. Él creyó y Dios lo guió por la luz. Párrafo 48. ¿Cómo piensa usted que eso nos hace sentir a los cristianos de ver aún la foto de él? Yo tengo
una ahora que sobrepasa esa por cientos de veces, pero ese mismo Jehová Dios ha enviado su luz antes de la segunda venida de su Hijo para guiarnos, para consolarnos y para traernos a esa fuente, para que podamos lavar todos nuestros pecados y ser limpiados en la justicia de su Hijo, el Señor Jesús, y llegar a ser hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios que cambia. Un nacimiento significa que hemos sido cambiados de nuestra manera de pensar, cambiados en nuestras actitudes, cambiados por algo que sucedió en el interior. No hay religión en el mundo, no hay la suficiente agua, no hay las suficientes ceremonias o sermones que pudieran cambiarlo a usted. Se necesita la sangre del Hijo de Dios Jesucristo. Usted no se pudiera limpiar uniéndose a la iglesia. De la misma forma que no puede un leopardo lamerse hasta quitarse las manchas. Entre más se lame, más brilloso se pone. Él solamente las resalta. Al unirse a las iglesias y tratando de hacer méritos por su propia cuenta, eso solamente muestra la falta de hambre que tiene por dentro, algo que aún no ha sido llenado. Deje intentarlo. Solamente recíbalo a él. Él los guiará a la luz. Párrafo 49. Y como esta gente con este sueño que debían adorar este bebé, debían de salir, eran hombres ricos, y ellos juntaron sus riquezas y las pusieron en tesoros como incienso, oro y mirra. Salieron tres como testigos y ensillaron los camellos y partieron, siguiendo la estrella. Lo más probable fue que subieron la montaña, bajaron y cruzaron el río Tigris por el vado y hasta abajo por el valle de Sinar, y la estrella los estaba guiando a Jerusalén, porque Jerusalén siempre ha sido la silla religiosa del mundo, porque el gran rey vivía allí. Era en la misma ciudad donde hubo un rey que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y su nombre era Melquisedec. No tenía ni padre ni madre, ni principio de día ni fin de vida. Aún el patriarca Abraham le pagó los diezmos a él. Sin padre ni madre, no hubo un tiempo en el que él haya comenzado o algún tiempo en que él fuera a terminar. Es el gran rey que venía de Salem, lo cual era Jerusalén. Párrafo 50. Y la estrella guió a estos reyes magos justo a la silla religiosa del mundo. Pero lo triste fue que cuando llegaron allí, ellos no sabían nada al respecto. Y estos reyes magos fueron de arriba abajo por las calles. La estrella, tan pronto como llegaron a Belén, se apagó. Así que no los guió más. ¿Qué estaba haciendo Dios? Solamente mostrándola como llega a ponerse la gente. Sin embargo, en toda nuestra teología y nuestras grandes iglesias, y demás cosas de hoy, cuando la gran luz de Dios ha empezado a brillar, la iglesia no sabe nada al respecto. ¿Qué sabe el Vaticano de estas cosas? ¿Qué saben las iglesias organizacionales? Nada. Nosotros estamos en otra Navidad. 51. Estos hombres sabían que habían visto algo. Ellos sabían que algo había pasado, porque estudiaban los cuerpos celestes. Aquí había una extraña y habían sido extrañamente guiados por ella, y ahora por la ciudad subían y bajaban por cada pequeña calle, clamando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el este. Ahora, ellos estaban en el este, ellos vieron su estrella en el oeste, pero dijeron, cuando estábamos en el este, cientos de millas, vean, les tomó 2 años hacer el viaje. Párrafo 52. Yo sé que eso le estremece el piso a una de sus enseñanzas, pero es la verdad. Les tomó 2 años hacer el viaje. Ellos nunca llegaron como uno de estos así llamados cristianos de hoy, que tienen a un pequeño bebé acostado en un pesebre mientras llegaban los Reyes Magos. Esa es tontería cristiana. Ellos nunca vinieron a un bebé en un pesebre. No hay escritura que diga eso. Ellos vinieron a un niño pequeño de 2 años de edad. Él no estaba en el pesebre, él estaba en una casa. Lean el resto de la escritura.
Pero las tradiciones cristianas, oh, tienen a todo el mundo enredado con sus enseñanzas. Párrafo 53, por último. ¿Por qué entonces Herodes mató a los niños de 2 años de edad si él era tan solo un infante? La escritura dice que vinieron a un niño pequeño, no un infante, un niño pequeño de 2 años de edad. Y Herodes salió matando a los niños de 2 años para intentar agarrarlo a él. Siendo infante, no hubiera tenido que tomar a los de 2 años, solamente a los infantes. Nunca lo hallaron en un pesebre, lo encontraron a él en la casa. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Pero vean, no lo han torcido. Perdón, pero vean cómo lo han torcido. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 54. No es de extrañar. Hace unas noches estaba predicando sobre lo que Jesús le dijo a esos fariseos. Ustedes han tomado sus tradiciones y han anulado los mandamientos de Dios. Y después ellos claman, ¿en dónde está Dios? ¿Cómo pueden creer en Dios cuando ustedes no creen sus palabras y luego decir, ¿dónde está el Dios de la Biblia? Regresen a Él de la manera que es Él. Eso es la única forma en que lo conocerán. Aquí está el camino. Párrafo 55. Ellos anduvieron de arriba abajo por las calles, clamando, ¿dónde está Él? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el este y venimos a adorarle. Oh, puedo ver a unos de los sacerdotes diciendo, escuchen, señores, de seguro escucharon a un montón de fanáticos en algún lugar. Ustedes de seguro están escuchando la insignificante teología de alguien. Esos hombres pudieron haber respondido, no, señor, la vimos operando. Nosotros sabemos que es real y nos ha conducido hasta aquí, pero no la hemos podido encontrar de nuevo. Y esta es la ciudad del rey. Párrafo 56. ¿No es extraño? La iglesia más grande del mundo con más gente, sin embargo, no sabía nada al respecto. ¿Y si esa no es la misma condición de la gente en la tierra en esta Navidad? La misma condición, nadie tenía la respuesta, ellos no podían encontrar la respuesta. Y finalmente, de torno tan mal, estos hombres eran ricos, uno podía notarlo por la forma en que los camellos estaban vestidos. Y ellos no dejaron de buscar por cada calle, cada callejón, fueron gritando, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Párrafo 57. Y el día de hoy con bombas atómicas colgando allá en los hangares. Este día como el mundo está al borde de una aniquilación total y esta generación de gente que morirá en un segundo con el tirón de un jalón, casi cualquier pequeña nación puede hundirse en la tierra. En una reunión de científicos el otro día dijeron que hay una pesadumbre, pues la bomba atómica es solo una pistola de juguete comparado con lo que tienen ahora. Y otras naciones lo tienen. Si el Pentágono alguna vez liberara lo que tienen, no quedaría nada del espíritu navideño. La gente correría en pánico por las calles llorando y gritando, y usted no se podría esconder. No hay manera de esconderse. Párrafo 58. Ahora es el fin. Estamos en el tiempo del fin. Señales y maravillas apareciendo. El Mesías manifestándose, él mismo en el Espíritu, ese Espíritu viniendo a través de la edad, haciéndose él mismo más y más hasta que finalmente nació en un hombre perfecto. Ahora, a través de las edades metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal y por todo el trayecto hasta el fin, y ahora aquí está manifestado justo antes de que él regrese un cuerpo físico, ese perfecto. Juntando a su iglesia, sacándolos de cada denominación, de todo, trayéndolos a Él, porque Él muy pronto aparecerá. Y las iglesias no tienen la respuesta. Párrafo 59. Así que se convocó a la corte del Sanedrín por Herodes, el tetrarca, y las cortes se juntaron. Ellos trajeron a los sacerdotes y rabinos. Ellos dijeron,
lean las Escrituras. ¿En dónde había de nacer el Mesías? Dijo el rey. Y lo más extraño, ¿saben en dónde lo encontraron? En la profecía de Miqueas. Y tú, Betlehem, ¿no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá? ¿No eres de los santos rodadores? ¿No eres de la más pequeña entre todas? Pero de ti saldrá el gobernador de mi pueblo. Allí es en donde lo encontraron. Párrafo 60. Así que los reyes magos, cuando ellos escucharon eso, golpearon la puerta tras sí y tan pronto dejaron ese viejo, frío, recaído y formal lugar. La estrella se vio otra vez suspendida. La estrella estaba allí. La Biblia dice, ellos se recogieron con muy gran gozo. Oh, yo pudiera decir que gritaron un poquito cuando se dieron cuenta que esa bendición sobrenatural que habían visto cuando salieron de los caminos viejos y fríos y formales había aparecido de nuevo. Allí estaba y los guió a Belén. Y cuando lo encontraron en donde él, ¿quién era Emmanuel? Había sido criado en un taller de carpintería, pobre. Y ellos desempacaron todo lo que traían y lo pusieron a sus pies. Y ellos lo adoraron porque sabían que la luz había llegado y el Salvador del mundo había nacido. Ellos le dieron todo lo que tenían porque Dios había dado. Párrafo 61. ¿Por qué de tal manera amó Dios? Amigos, somos usted y yo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel metodista, bautista, presbiteriano, infiel o que usted sea, que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, lo que usted anda buscando. Que tenga vida. Y en las horas que ahora estamos viviendo y la venida tan cerca de su ser otra vez en la tierra. Párrafo 62. Y se fijan en las Escrituras, miren quién fue José. Miren el espíritu de Cristo en José, odiado por sus hermanos a causa que él era espiritual. Él veía visiones, pero amado de su padre. ¿No fue eso Jesús? Fue vendido por 30 piezas de plata por sus hermanos, así como fue Jesús traicionado, como fue Jesús arrojado a un pozo como muerto, como fue Jesús fue levantado y llegó a ser la mano derecha de Faraón. Nadie podía venir a Faraón excepto por José. Y cuando José salía, salía de la mano derecha de Faraón. Ellos gritaban, ¡doblad rodilla, viene José! José viene, perdón. La Biblia dice que cuando él venga, así como el relámpago sale del este y se muestra hasta el oeste, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Hijo de Dios. Todas las naciones se lamentarán y temblarán en ese tiempo. Párrafo 63. ¿Qué fue eso? Lo venía manifestando más cerca, vino a David el rey, porque él fue tanto profeta, sacerdote y rey. Y cuando David fue destronado y rechazado en Jerusalén como Jesús lo fue, David se sentó en una montaña, un rey rechazado por su propia gente, y lloró sobre Jerusalén, y el hijo de David vino, se sentó en la misma montaña, el rey rechazado en su propia ciudad, y lloró sobre Jerusalén, diciendo, ¿cuántas veces te hubiera juntado como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? ¿Cómo lo llamaron? Belcebú, un adivino, un espíritu maligno. Continuamos mientras ordenan la lista. Párrafo 64. Cuando comenzó su ministerio, un viejo pescador fue traído a él, que no podía firmar ni su propio nombre, y miró a ese viejo pescador, y él le dijo cuál era su nombre. Y le dijo cuál era el nombre de su padre. Ese viejo pescador creyó en él con todo su corazón. Y otro parado allí fue convertido de nombre Felipe, y se fue alrededor de la montaña a 30 millas, 48 kilómetros, y encontró a uno de nombre Natanael debajo de un árbol, orando. Le dijo, ven y mira a quién hemos hallado. Yo sé que tú eres un gran creyente en Jehová, yo sé que lo eres, pero Jehová prometió un Mesías y lo hemos hallado. Él es solamente un hombre ordinario, no hay nada grande tocante a él, no hay nada hinchado y educado tocante a él. Él es carpintero, él era carpintero de ambos, de lo material y del alma del hombre. Y Natanael lo miró, dijo, ahora espera un minuto,
¿De Nazaret puede haber algo de bueno? Vean, ellos estaban buscando que saliera de Jerusalén. Amén. Dios le bendiga a todos. Continuamos con la lectura de este mensaje glorioso. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, el día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 65 al 74. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Párrafo 65. Es allí donde muchos de ustedes lo están buscando. No busquen allí. El diablo siempre está usando la cabeza del hombre y sus ojos. Dios usa el corazón y mira y dice, oh, simplemente no puedo ser. Es simplemente irracional. Vea, puedo notarlo, puedo verlo. Allí es en donde el diablo reside. El diablo usa los ojos del hombre. Él le hizo eso a Eva en el principio y él lo ha hecho desde entonces. Pero Dios le dice a un hombre que él vive en su corazón y su corazón le hace creer cosas que usted no ve, porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no ve. 66. Seguramente esta gran iglesia con esta gran gente y son millones alrededor del mundo, controla los poderes del mundo, debería de ser grande. No mire eso, es el espíritu, el espíritu. Natanael dijo, ¿pudiera salir algo bueno? Él dijo, ven y ve. Cuando él lo vio venir, Jesús lo observó e iba a ejecutar su señal mesiánica en él. Él dijo, he aquí un varón, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Eso le sorprendió. ¿De dónde me conoces? Y él le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Cómo podía verlo a 35 millas, entre corchete, 48 kilómetros, alrededor de la montaña un día antes? Y en aquel, y en quien el milagro se ejecutó, volteó y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, ¿por qué ejecuté estas cosas delante de ti, crees? Cosas mayores que estas verás, porque vendrá un tiempo cuando veréis los ángeles del cielo descendiendo. 67. Y aquellos se pararon al lado, aunque eran inteligentes. Ellos pertenecían a la gran iglesia. Ellos no podían contradecirse a sí mismos. Ellos dijeron, este hombre es un adivino. Él es un Belcebú, él está loco. Él es un samaritano que tiene un espíritu del maligno en él. Él se ha vuelto demente. Lo declararon demente públicamente. Y Jesús dijo, por cuanto me han dicho eso a mí, yo los perdono por eso, pero vendrá el tiempo cuando el Espíritu Santo estará en la tierra y hará las mismas cosas que yo estoy haciendo. Y una palabra en contra no será perdonado en este mundo ni en el venidero. Piensen en eso, solamente una palabra en contra es todo. Lo sello para siempre. 68. ¿En dónde vivimos? Estamos en Navidad otra vez. Me pregunto si nuestra religión nos ha acercado más a Dios, que podemos ser guiados tanto así como los magos se dejaron guiar. Ahora recuerden, hay solamente tres personas en la tierra de todas maneras. El Cham, Sen y la gente de Jafet, que vienen siendo los judíos, los gentiles y samaritanos. Miren, los judíos y los samaritanos ambos estaban esperando su venida, los gentiles no. Nosotros éramos paganos arrastrados por ídolos mudos de esos días, con un palo a cuestas, un garrote, matando y comiendo lo que encontráramos. Gentiles, perros mudos. Pero en ellos estaba esperando al Mesías y fallaron en verlo porque no reconocieron su señal. Por ese motivo, hoy no tienen la respuesta. Dios solamente tiene la respuesta. 69. Miren esto por un momento. Mientras ellos estaban
Había otra clase de gente que lo estaban esperando a él. Eso está en San Juan 4. Son los samaritanos. Ellos creían que había un Mesías que había de venir. Así que recuerden, él nunca llevó a cabo esta señal ante los gentiles. Solamente los samaritanos y a los judíos, quienes estaban esperando que él viniera. Y ellos no le creyeron por medio de eso. Algunos de ellos sí, otros no. Y cuando él vino a Samaria, él envió a la gente aparte, sus discípulos, a la ciudad. Él esperó porque él les dijo, vayan y traigan algo para comer. Era a esas horas del día, me imagino, 70. Y mientras ellos iban, una hermosa mujer vino al pozo a sacar agua. O podemos llamarla una prostituta, quizás lo era, ¿ven? Pero digamos que ella era una mujer que se miraba bonita. Ella vino al pozo a sacar agua. Y ella escuchó una voz que le dijo, mujer, dame de beber. Ella miró alrededor y allí estaba un judío. Ahora, había segregación entonces. Ellos no se trataban entre sí. Y ella le dijo a él, ¿por qué siendo tú un judío me pides a mí una mujer samaritana? Nosotros no tenemos trato con uno con el otro. No está bien que me pidas algo como eso. Él dijo, pero mujer, si conocieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías a mí por agua. Ella dijo, ¿en dónde está? ¿De dónde puedes tú sacar agua? Dijo, no tienes con qué sacarla, y así sucesivamente. 71. Y él continuó con la conversación a medida que evolucionaba todo. Finalmente, él le dijo, él captó cuál era su problema. Él dijo, mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto. Has estado casada 5 veces y el que ahora tienes no es tu marido. Observen lo que ella dijo. Ellos estaban esperando por el Mesías. Ustedes saben. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Allí lo tienen. Paréceme que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas estas cosas. La señal del Mesías. Sabemos que el Mesías hará estas cosas cuando él venga. Pero tú eres tienes callos en las manos. Tú eres un carpintero y un judío. Pero debes ser un profeta. Oh, no podría haber hecho esto. Pero cuando el Mesías venga, lo estamos esperando aquí. Cuando él venga, él hará estas cosas. Jesús dijo, yo soy que hablo contigo. Oh, vaya. Ella dejó caer el cántaro y se fue a la ciudad y dijo, vení y ve, un hombre que me ha dicho cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Y la ciudad entera salió y creyó en él, sí, porque se había llevado a cabo una señal. La iglesia no tiene la respuesta, pero los humildes de corazón esperan en Dios. Párrafo 72. Este día me pregunto si nuestra religión nos ha llevado a la inteligencia de darnos cuenta que no es una teología perfumada hecha por hombre la que estamos tratando de enseñar, pero es en el poder y la resurrección de Jesucristo y el Espíritu Santo en la tierra hoy. Hermano, hermana, en esta hora final, mientras llega el fin del tiempo, escudriñen sus almas y averigüen cómo están parados con Dios. 73. Es Navidad, todo el oropel de Santa Claus de arriba abajo por la calle, una ficción alemana, un dogma católico, no tiene ni una onza de verdad y toma el lugar de Jesucristo. En el corazón de muchos americanos, la Navidad no significa Santa Claus. Navidad significa Cristo. No es un hombre con una pipa en la boca, bajando por una chimenea, enseñándoles ese tipo de cosas a sus hijos. ¿Cómo esperan que crezcan? Díganle la verdad, no una ficción, una historia ficticia. Díganles que hay un Dios en el cielo que envió a su hijo y de eso se trata la Navidad y de su venida tan cerca. Y a medida que la presión empieza a llegar a la tierra, el diablo ha puesto sus cosas por los ojos. Lo que ustedes pueden ver, el oropel y demás. Dios ha puesto su Hijo, el cual es el Espíritu, que no le puede ver, pero usted lo cree. 74. Jerusalén no tenía la respuesta. Jeffersonville no tiene la respuesta. Louisville no tiene. América no la tiene. Tampoco la tiene el mundo. Dios la
Dios tiene la respuesta. Y Él prometió que Él las manifestaría. Y yo les declaro que ese mismo Jesús, quien nació hace 1900 años, vive hoy a través de la resurrección y es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Este mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 75 al 84. Amén. Mensaje, ¿dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Predicado el 21 de diciembre del año 1958, párrafo 75. Inclinemos nuestros rostros. ¿Creen solemnemente esto con todo su corazón? Si ustedes sí lo creen, y tal vez usted nunca lo ha aceptado antes, pero antes que él haga cualquier cosa para manifestarse a sí mismo, ¿levantaría sus manos? Al levantar sus manos, cuando todos están con sus rostros inclinados, levantarían sus manos para decir, hermano Branham, ore por mí. Yo creo que eso es la verdad. Yo creo que de una u otra manera, misteriosamente, he sido dirigido hasta este lugarcito aquí en la esquina esta mañana. Y yo creo que el Espíritu del Dios viviente está aquí ahora. Yo quiero adorarle. Yo levantaré mi mano. Dios le bendiga. Eso es bueno. Oh, vaya, 20 o 30 personas por todo el edificio. Párrafo 76. Querido Dios, tú ves las manos y conoces cada uno de ellos, y ellos están en necesidad y nunca hubieran levantado sus manos al menos que algo hubiera a su lado. Quien es más grande que ellos se han ido por sus propios caminos, pero ellos han creído por el oír de la palabra. Nuestras escrituras nos dicen, Señor, tu santo escrito, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y de esta manera áspera, pero sin embargo de manera simple, la única manera que tenemos de presentársela al pueblo, la han creído. Y muchas, muchas manos han sido levantadas. Yo no conozco a ninguno de ellos, tú los conoces a todos, pero sé que en el interior de ellos son gobernados y controlados por un espíritu, y ese espíritu que está en ellos les ha dicho, estás equivocado. Y luego hay otro espíritu parado a su lado diciéndoles, acéptame, yo soy tu salvador. Y ellos han roto todas las leyes científicas por medio de levantar sus manos. Porque hay un Dios allí dentro, quien hizo las leyes científicas, y sus manos se levantaron y quieren alcanzar por fe para tomar al Salvador y aceptarlo a Él como su Salvador. Ellos han hecho eso esta mañana, Señor, y recíbelos en tu reino ahora mismo. Ellos son los trofeos del mensaje. Yo oro que tú los recibas en tu presencia, en tu reino, y que puedan vivir vidas felices aquí, esperando la venida del Señor Jesús en cualquier momento, a medida que ven que el día se acerca con señales y maravillas, porque Él se está acercando más y más. Él viene en camino. 77. A medida que Rebeca es ensillada, a medida que Rebeca se ensillaba en el camello e iba de camino a encontrarse con su amado Isaac, e Isaac ya había dejado el campamento y estaba afuera en los campos a la hora de la tarde, cuando él la vio venir. Fue amor a primera vista. Ella se bajó del camello de un brinco y corrió a encontrarlo. Ella fue llevada a la tienda de Abraham y allí llegó a ser una heredera de todas las cosas. Dios, nos damos cuenta que estamos en el tiempo de la tarde. Tú dijiste que habría luz
que el Espíritu Santo estaría aquí en la tierra y que se manifestaría a sí mismo en la manada pequeña que tú has elegido por tu gracia. Yo oro ahora que tú mismo te manifiestes grandemente en cada uno y que ellos puedan ser salvos de sus pecados y que ellos puedan venir a alguna parte, a una fuente terrenal, después de haber venido a la celestial, y que sean bautizados en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, lavando sus pecados, invocando el nombre del Señor. Y permite que reciban el Espíritu Santo para ser posicionados y actuar su parte en este gran drama que está a punto de suceder. 78. Creemos que nuestra asamblea en esta mañana, Padre, estuvo en tu sabia providencia. No hay nada insensato para ti. Todo lo que tú provees es perfecto. Hombres y mujeres vinieron de diferentes partes del país y están sentados aquí. Tú los trajiste por tu espíritu de una manera misteriosa. Ellos te han creído. Recíbelos ahora. En el nombre de Jesucristo te los presento a ti. Ahora, Señor, permite que tu espíritu venga a sanar a los enfermos, que estos nuevos convertidos a ti se den cuenta que no solamente estábamos hablando de una Biblia que es histórica, está viva y en tiempo presente, ahora mismo. Él es el mismo Señor Jesús. Ahora, permite que Él venga, Señor, y tome control de nuestra carne, nuestros cuerpos, mientras abrimos nuestros corazones. Quita toda incredulidad y todo el mundo, y solamente deja que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, que tú puedas obrar tu voluntad entre nosotros como vasos limpios, no porque estemos limpios con nuestra propia justicia, pero porque hemos creído en aquel quien nos ha limpiado, el Señor Jesús, y ha llevado a cabo y hecho las cosas que tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Que estos nuevos convertidos puedan ver que tú todavía eres el Señor Jesús. Tú no estás muerto, pero tú resucitaste hace 1900 años y estás vivo hoy, cumpliendo cada promesa que tú hiciste. Amén. Párrafo 79. Yo sé que no es una canción navideña, pero es una canción de nuestros corazones que amamos. Ahora que el mensaje ha terminado, un poco cortante y demás, es la única manera. Lo que nuestros púlpitos necesitan hoy en día no es una religión perfumada como las de aquí. Necesita la verdad predicada desde la Biblia. No le pongan diferentes interpretaciones, solamente digan lo que dice la Biblia. Dios está obligado a su palabra. Si Él no respalda su palabra, entonces Él no es Dios. O su palabra no es una, pero Él guardará su palabra. 80. Ahora, antes de orar por los enfermos, cantemos esta buena cancioncita antigua. Todos ustedes juntos, todos ustedes. Yo le adoraré, yo le adoraré. Alabanza al Cordero por pecadores inmolado. Denle a Él la gloria toda la gente, porque su sangre ha lavado toda mancha. ¿Nos podría dar un acorde, hermana? Todos juntos ahora, todos, todo el mundo. Yo le adoraré, yo le adoraré. Alabanza al Cordero por pecadores inmolado. Denle a Él la gloria toda la gente, porque su sangre ha lavado toda mancha. 81. Me preguntaba, ¿esto no es sacrílego? ¿Esto es solamente una expresión? Cuando ustedes empiezan a pensar que son adultos en Dios, eso muestra que no han avanzado nada. Siempre sean niños. Él podrá guiarlos, pero cuando ustedes saben más que Él, tratarán de guiarlos. ¿Ven? Dejen que Él los guíe. Solamente cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos
e inclinemos nuestros rostros y cantémoslo una vez más. Yo le adoraré, alabanza al Cordero por pecadores inmolados. Denle a él la gloria, toda la gente, porque su sangre ha lavado toda mancha. Desde el establo de Belén salió un extraño. En la tierra solamente anhelo ser como él. En todo mi peregrinar, desde la tierra a la gloria, solamente pido ser como él, solamente ser como Jesús, solamente ser como Jesús. En la tierra solamente anhelo ser como él. En todo mi peregrinar, desde la tierra a la gloria, solamente pido ser como él. 82. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿No les hubiera gustado haber estado parados allí cuando él le dijo a la mujer con flujo de sangre? Ella vino rodeando la multitud. Ella tocó su manto, porque decía entre sí, ese es el Hijo de Dios, y si tan solo toco su manto. Ahora, el manto palestino cuelga suelto y tiene un manto en el interior. Él nunca sintió ese toque porque él lo probó. Ella tocó su manto y se metió rápidamente entre la multitud. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Pedro lo reprendió y le dijo, Señor, todos te están tocando, estrechándote la mano, palmeándote y demás, todos te han tocado. ¿Y por qué dices una cosa como esa? Él dijo, pero me he debilitado, virtud salió de mí, alguien me ha tocado. Y él miró alrededor a la audiencia y él la encontró a ella y le dijo que había tenido un flujo de sangre y que su fe la había salvado. ¿No les hubiera encantado haber estado allí? No podría pensar en algo más grandioso. 83. Un hombre caminó hacia él. Él le dijo, tu nombre es Simón. El nombre de tu padre es Jonás. Oh, solamente pido ser como él. ¿Será posible? Él dijo, estas cosas que yo hago, y un poquito, y el mundo. Ahora, el mundo allí en la palabra griega es cosmos, la cual significa el orden del mundo, no la tierra, el orden del mundo. Un poquito, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Eso significa el creyente, porque yo, un pronombre personal, yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Benditas sagradas promesas que no pueden ser quebrantadas. Jesús dijo, ninguna escritura puede ser quebrantada. Y ser como Jesús. ¿Acaso no está él aquí, Jesús? Únicamente con una actitud de adoración ahora. En la tierra solamente anhelo ser como él. En todo mi peregrinar desde la tierra a la gloria, solamente pido ser como él. Amén. Párrafo 84. ¿Pueden imaginárselo a él caminando en Galilea? Allí esos fariseos dijeron en su corazón, él es Belcebú. Ellos nunca lo dijeron en voz alta, pero él percibió sus pensamientos. ¿Dice eso la escritura? Él percibió sus pensamientos. Él dijo, ustedes hablen eso en contra de mí, les será perdonado, pero vendrá un tiempo cuando el Espíritu Santo hará estas mismas cosas. No hablen en contra de eso, solamente ser como Jesús. ¿Cuántos en esta pequeña audiencia, en esta mañana, creen que Él se levantó de entre los muertos, que Él vive hoy y que Él es el mismo para cumplir cada promesa? La congregación dice, amén, gracias. Eso trae su presencia. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos. Hermana Janet, Dios le bendiga en los párrafos 85 al 95.
Dios les bendiga, mis amados hermanos, continuando con el mensaje, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Párrafo 85. Muchos de ustedes saben de la foto del ángel del Señor, que está aquí arriba de donde estoy parado. Lo obtuvimos de Alemania, de Suiza. De Suiza, lo han tomado por todas partes. Ellos tomaron una el otro día y es cosa más sobresaliente que alguna vez haya visto. La traeré a la iglesia la próxima vez que venga. Está ahora en las autoridades de la nación examinarla por doble exposición y ponerla bajo una luz ultravioleta, y así sucesivamente para verla. El ángel del el consuelo más grande que he tenido desde que me encontré con él, darme cuenta que estamos en el tiempo final. Yo soy un hombre y no hay una cosa buena en el hombre, pero si un hombre abre su corazón y deja que Dios lo limpie, entonces no es las únicas manos de Dios que Dios tiene, son las manos suyas y las mías. Sus ojos son mis ojos y los ojos de usted, porque el Espíritu, pero Él puede trabajar por medio de nosotros para manifestar y hacer su voluntad. 86. Iba a llamarlos a una línea de oración aquí enfrente. He cambiado de parecer. Yo creo que la presencia del Señor Dios está aquí y yo creo que Él puede hacer lo mismo que hizo cuando Él estuvo aquí antes, o Él no es Dios. ¿Cuántos aquí? Hay muchos rostros aquí que no conozco. Nunca estoy aquí. Aún muchos de ustedes asisten aquí en la iglesia. No los conozco. Pero ¿cuántos hay aquí que no tienen una necesidad y saben que yo no los conozco? Levanten sus manos. Todos los que estén en el edificio que saben, la mayor parte está aquí enfrente. Casi todos los que están aquí enfrente son completamente desconocidos. Párrafo 87. Entonces, si Jesús vive y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y usted tiene una necesidad de algo, la Escritura dice, ahora, no en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el libro de los Hebreos. Dice, Jesucristo es ahora mismo un sumo sacerdote. ¿Alguien sabe lo que es un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote que puede compadecer de nuestras debilidades. Padecerse de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote está para hacer intersecciones en la presencia de Dios. Jesús está parado como un sumo sacerdote para hacer intersecciones y puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y una mujer lo tocó a Él allá atrás, y él se dio la vuelta y le habló, y el ciego Bartimeo parado a la puerta a 300 yardas, 274 metros, de donde él estaba gritando, ten misericordia de mí, 88. Y la gente burlándose de él mientras iba pasando con su rostro inclinado hacia el Calvario, subiendo a Jerusalén para ser ofrecido, y estos sacerdotes diciendo, oye, tú que levantaste a los muertos, tenemos un cementerio lleno de ellos, ven aquí para que los resucite, nosotros te creeremos. El mismo grupo que le dijo, bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios, y entonces te creeremos. ¿Pueden ver esos críticos? Siempre los han tenido. No clasifiquen con ellos. No decidan unirse con ese tipo.
Dios no lo permita. Reciban a Dios en sus corazones para que lo puedan ver y conocer a Él. Pero este pobre mendigo ciego parado allí dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y su fe detuvo a Jesús. Jesús le dio la vuelta y buscó alrededor hasta que lo encontró. Le dijo que había recibido su vista. Ese mismo Jesús vive. Sí, ¿de qué sirve un Dios de la historia si Él no es el mismo Dios hoy? 89. ¿De qué sirve tratar de calentar a un hombre señalándole un fuego pintado? Un fuego pintado no lo hará. Ese es un fuego histórico. Usted dice, no es un fuego pintado, hermano Branham. Es un cuadro de un fuego que en realidad sucedió. Usted no se puede calentar con un cuadro. Eso es algo que fue. ¿Qué de ahora? Ese es el mismo ayer o él. Y hoy o él no es el mismo Dios. ¿No lo creen? Párrafo 90. Ahora, todos ustedes únicamente sean muy reverentes. Si sucediera que les comienzo a hablar, no tengo la manera de conocerlos. Dios conoce mi corazón. Pero si Jesús viene y toma mi carne y toma, no importa qué tanto Él tome de mí, si Él no los toma a ustedes también, ustedes tienen que creerlo, porque recuerden, es solo si pueden creer. Si el Señor Jesús viene y hace eso, y ustedes tocan su manto y dicen, Señor, estoy necesitado, permíteme tocarte, Señor. Y luego, si ustedes lo tocan, y Él es el mismo sumo sacerdote, Él actuará de la misma manera que hizo cuando Él estaba aquí en la tierra. Eso es correcto. Si actúa de otra manera, entonces es la manera equivocada. Ustedes tocaron la cosa equivocada. Tiene que ser la misma. Tiene que actuar de la misma manera. Después, si pueden tocar su manto, como la mujer que lo hizo, que tocó su manto, ¿no hará él la misma cosa? Párrafo 91. Si llegara a acontecer que yo, si algunos de ustedes, personas que vienen a esta iglesia para que sepan, yo no les diré nada si acaso tiene que ser la fe de ustedes, porque esto es yo quiero a desconocidos. Después de un momento los atenderé. Si es la voluntad del Señor, yo quiero los traeré acá arriba a la plataforma y oraré por ustedes. Quiero a desconocidos que vienen de afuera de la ciudad. Y para ustedes, personas que vienen de afuera de la ciudad, ustedes que están en los hoteles y moteles y cosas esperando, seguro vienen de todo el mundo de esa forma. Ellos aman al Señor, creen en Él. Y ellos leyeron en la Biblia que Él debe de hacer estas cosas en los últimos días. Párrafo 92. Y ningún hombre viene a mí, excepto que mi Padre lo traiga. Dijo Jesús, usted no puede venir, de nada sirve tratar de hacer algo, al menos que Dios lo traiga. Cuando Dios lo trae, entonces usted puede venir, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Ahora, solamente tenga fe y crean. Ahora, y sean muy reverentes, quédense quietos un momento, denle a Dios su atención, oren diciendo, Señor Dios, permíteme tocar tu manto, estoy enfermo, estoy necesitado, tengo una necesidad, el hermano Branham no me conoce, esta es la primera vez que he visto a este hombre, pero yo quiero probarme a mí mismo que tú todavía eres Jehová, que tú todavía eres Jesús del cual Él nos habló. Y creo que esa luz misteriosa de la que todo el mundo está hablando hoy, yo creo que
eres tú. Y tú eres el mismo que me guió aquí. Ahora, ¿qué voy a encontrar? Permíteme que lo encuentre a él, Señor. El mismo Jesús que ellos encontraron. Permíteme encontrarlo. Ahora, solamente observen y vean. Párrafo 93. Yo no tengo manera de saber hasta que Dios me lo revela. Y cuando Dios lo revela, entonces es Dios haciéndolo, no yo. ¿Cuántos creerán si Él lo hace? Yo estoy esperando que Él levante sus manos y digan, yo lo creeré. Sí, Señor, yo lo creeré con todo mi corazón. Muy bien. Ahora, levanten sus rostros mientras miran y oran. Ahora, suavemente, esta canción, aquí está el piano donde lo escuché por primera vez. Solo creed, Jesús bajó de la montaña. Sus discípulos estaban tratando de curar el caso del epiléptico. Ellos no pudieron hacerlo, aunque tenían el poder. Se lo trajeron a Jesús. Él dijo, yo puedo si puedes creer, porque todo es posible, solo creed. Párrafo 94. Y todos, tan reverentes como les sea posible, solo miren para acá, como Pedro y Juan dijeron, miramos, no para que los miraran por algo, pero para llamar la atención, dijo, oro y plata no tenemos. Que el Señor del cielo lo conceda. Miren, su palabra está en el juego, no la mía. Yo solamente soy responsable de predicarla. Es difícil. Esta es mi propia ciudad. Ustedes saben, Jesús les dijo, cuando fue a su propia ciudad, él no pudo hacer muchas grandes obras. Todos ustedes saben eso. Y Jesús entonces se paró y dijo, no hay profeta sin honra sino en su tierra. Y entren sus parientes y en su casa. Eso sigue vigente hoy. Pero hay muchos aquí que no son de la ciudad. El hermano Brandon hace una pausa. Párrafo 95 para terminar. Al final de la hilera de allí, Señor, mira, mirándome con lentes, me imagino que somos desconocidos uno del otro. Dios nos conoce a ambos, pero usted se da cuenta que hay algo misterioso que está sucediendo. Si pudiera ver lo que yo estoy viendo arriba de usted, esta es esa luz, si Dios me revela. Ahora usted está en contacto con él. Él tendrá que usar mi voz y mis ojos, pero usted tiene necesidad de algo. Yo no lo conozco. Usted sabe que no sé nada de usted. Si eso es correcto, levante su mano, Señor. Pero usted se da cuenta que tiene una sensación en usted muy dulce, una sensación como humilde. ¿Eso es correcto? Ahora mismo, ese es el ángel del Señor. Está arriba de usted. Si Dios me revela cuál es su problema, igual como Él lo hizo a través de su Hijo, el Señor Jesús. Y Él viene a santificar mi corazón para que Él pueda vivir aquí y responderle a usted. ¿Creerá usted que es el mismo sumo sacerdote que ha tocado? Usted está en contacto con algo. Ese es él. Su problema lo tiene en los pulmones. Si eso es correcto, levante su mano. Es tan malo que no puede trabajar. Si eso es correcto, levante su mano. Yo no lo conozco.
Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos. La hermana Rosalia, en los párrafos 96 al 108. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Párrafo 96. ¿Cuántos creen ahora? Fíjense, ustedes piensan que yo lo adiviné. El Espíritu todavía está sobre el hombre. ¿Cree usted que el Dios del cielo nos conoce? ¿Le sirve usted? Dije que lo servía. Sí, Señor. Usted es un cristiano. Usted ha venido aquí con el propósito de ser sanado. Usted se irá a casa bien. Su nombre es el señor Raney. Eso es exactamente correcto. Levante su mano si es verdad. Puede regresar a casa. Está sano, señor. Su fe lo ha sanado. Dios le bendiga. Nunca he visto al hombre en mi vida. Aquí están mis manos. Tal vez nuestra primera vez es Dios. Ahora, quédense quietos. Todo mundo esté orando. Ustedes saben que hay algo aquí que lo está haciendo. Ahora, los fariseos dijeron, él es un diablo. Después obtuvieron su recompensa. Felipe dijo, es el hijo de Dios. Él obtuvo su recompensa. Lo que sea que usted piensen al respecto, eso depende de ustedes. 97. Usted que está llorando aquí, ¿se da cuenta que algo lo golpeó? Fue a usted. ¿Fue a usted? Si es correcto, levante su mano. El hombre que está llorando, sentado justo aquí. Somos desconocidos el uno del otro. Eso es correcto. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Si Dios me revelare cuál es su problema, ¿lo creerá con todo su corazón? Si es así, mueva su mano de un lado a otro. Muy bien. Usted sufre con un problema en el estómago. ¿Eso es correcto? ¿Cree usted que Dios lo sanará? Muy bien. ¿Lo cree? ¿Cree que Dios sabe quién es? Si él me dice quién es usted, ¿le fortalecerá? Mantenga su mano arriba si es así. Muévala de un lado a otro. Muy bien. Le fortalecerá. Señor Fred More. Eso es exactamente correcto. Vaya a casa, señor. Esa úlcera en el duodeno del estómago lo ha dejado. Fue por causa de una condición nerviosa, pero Jesucristo lo sanó cuando él lo tocó estando allí. 98. La dama sentada al otro al lado de usted. Allí. Oh, yo sé quién es. Yo conozco a la mujer. Que se llama, si no me equivoco, creo que es la señora Greene. ¿No es así? No puedo llamarla hermana Greene porque la conozco. Pero mire, espere un minuto. No, no es por usted. Usted está orando por alguien más. Eso es correcto. Y esa persona se encuentra en una región muy lejos de aquí, en donde nieva mucho. Es en Nebraska. Es una dama con cáncer por la cual usted está orando. Si es eso correcto, levante su mano. Es una persona con cáncer por la que está orando, que está en Nebraska. Muy bien, Dios le bendiga. Tenga fe, crean. La dama sentada allí limpiándose las lágrimas de sus ojos. Ella es una desconocida para mí. Yo no conozco a la dama. Ese es su esposo sentado al lado de ella. El hombre grande siendo desconocido. ¿Cree usted que Dios escucha la oración? ¿Cree usted que este es el Espíritu de Dios, dama? Usted tiene una sombra de muerte, ¿no es así? Es cáncer, somos desconocidos. Si eso es correcto, mueva su mano hacia atrás. Eso es correcto. Nunca la he visto en mi vida. Usted no es de esta ciudad. Usted es de una parte cruzando el río. Eso es correcto. Señora Sanders es el nombre. Eso es correcto. Hilda es el primer nombre. Eso es exactamente correcto. Póngase de pie, dama, y acepte su sanidad de parte de Jesucristo. Dios le bendiga. ¿Lo ven? 99. Tengan fe en Dios. No duden. Algunos de ustedes en estas hileras de aquí crean en el Señor Jesús y se recuperarán. Ahora, ¿es él? ¿Creen ustedes que es él? La congregación dice amén. Vean, yo no los conozco. Se pueden, si puedes creer, depende de ustedes. Pareciera que está orando, sentada aquí, Señor. ¿Me cree que soy su profeta? ¿Cree que tendrá que ser él? Soy un desconocido para usted. Usted es un desconocido para mí. Este es nuestro tiempo de conocernos. Pero Dios conoce a ambos.
¿Cree usted eso? Si esas cosas son verdad, levante su mano. ¿Cree usted que se va a ir a casa sin ese problema de espalda que Dios lo va a sanar? ¿Lo cree? De regreso a Ohio. Hamilton. Eso es correcto. Su nombre es el señor Burkhardt. Eso es verdad. Jesucristo ahora lo sana y puede irse a casa, sea sanado. Amén. ¿Alguien más ha creído? Párrafo 100. Oh, ¿se dan cuenta de su presencia? ¿Se dan cuenta que algo tiene que causarlo? Eso es exactamente lo que la Biblia dice que él hizo primero y prometió. Él lo hizo delante de los judíos, de los samaritanos, y prometió hacerlo delante de los gentiles. Esta es la hora. No un Dios histórico, pero un Dios que guarda su promesa, que está vivo hoy. El Señor Jesús, el mismo quien sana al enfermo, de la misma manera que lo hizo, el mismo método, y lo prometió en los últimos días. Esto es otra vez Navidad, su luz guía. ¿Qué está observando hermano Branham? Lo estoy observando a él. Es otro mundo, es otra dimensión. Si ustedes lo quieren llamar así, es en el mundo espiritual. Párrafo 101. Veo un hombre con un corazón muy agobiado, pero yo lo conozco. El hermano Fung, no lo sabía hasta ahorita. Está en problemas, una sombra muy oscura sobre su madre. Y usted sabe que yo no lo sabía, acabo de llegar. Pero su madre tuvo una operación con un cáncer maligno. Y usted está preocupado por ella y está orando. El Dios que restauró a su papi, a su mente cabal, que le regresó su salud, puede restaurar a su mamá. No tema, si puedes creer, al que cree todas las cosas le son posibles. Ahora está sobre otra persona, pero yo la conozco. Pero ella está orando por alguien más, señora Argambridge. Si puede creer que ese cáncer será sanado, es para otra persona, usted crea. 102. ¿Qué dice usted? ¿Cree usted, dama, que yo soy su profeta, su siervo? Usted está sufriendo con la misma cosa que la mujer sufrió, flujo de sangre. Eso es correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted es de Ohio también. Y usted misma acaba de ser sanada de algo en una de mis reuniones. Usted tenía cáncer, tenía una sombra de muerte. Se ha ido ahora. Eso es correcto. Para que pueda usted saber que soy su siervo. Ese flujo de sangre es debido a su edad, pero también tiene reumatismo o como artritis. Eso es. Cuando se empieza a levantar por las mañanas, está muy rígida. También tiene problemas con su garganta. ¿Cree que soy su siervo? ¿Tiene alguien más en su corazón por quien está orando? Es su nuera. Ella tiene venas varicosas. Ella es mamá de un montón de niños. ¿No es así? Eso es exactamente correcto. Su nombre es la señora Alice Thompson. Eso es exactamente correcto. Regrese, reciba lo que ha pedido. También ella será sanada porque usted ha creído en el Señor Jesús. Ahora, si somos desconocidos uno del otro, mueva su mano de un lado a otro de esta manera, de esta forma. Yo no la conozco, no sé nada de usted. 103. Yo reto la fe de ustedes. Yo reto a cada persona que está aquí en el nombre de Jesucristo a que crean que su presencia está aquí. No me interesa lo que esté mal con ustedes, si ustedes lo pueden creer. Recuerden, esta será la última cosa que él hará antes de su venida. ¿Recuerdan lo que él dijo? ¿Cómo fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en la venida del Hijo del Hombre? ¿Cuál fue el mensaje? Había tres ángeles que descendieron, dos de ellos, un Billy Graham y un Jack Schuller, bajaron a Sodoma y predicaron solamente el evangelio de liberación para la gente. Pero un ángel se quedó allá atrás con el elegido, Abraham y su grupo. 104. Y el ángel tenía su espalda volteada hacia la tienda y Sara se rió dentro de la tienda. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Cómo supo él que ella se había reído dentro de la tienda detrás de él? Ese fue el último mensaje de Sodoma.
Repito, ese fue el último mensaje que Sodoma tuvo antes de la destrucción. Y aquí están las últimas señales que Dios mostrará antes de la aniquilación. Recíbanlo, créanlo y sean salvos. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Párrafo 105. ¿Se dan cuenta de su presencia? ¿Lo quieren ahora después de que él, después de que ustedes les he predicado el evangelio y ustedes han escuchado su mensaje? Y luego lo vieron bajar y hablar, él mismo. Un hombre puede decir cualquier cosa, pero al menos que Dios hable y lo confirme, no sirve de nada. Pero cuando él viene, Dios, y hace el mensaje real, repito, pero cuando él viene, Dios, y hace al mensaje real y vivo otra vez, entonces es Dios. ¿Desean aceptarlo a él ahora en una completa rendición de sus vidas? ¿Levantarían sus manos solo un momento para decir, levanto mis manos, ahora yo rindo mi todo a él? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Todos los que tengan necesidad de oración por sanidad, yo creo que cada uno de ustedes será sanado. Oremos por los enfermos. 106. Señor, que ninguno quede fuera, que todos puedan recibir. Nos damos cuenta, Señor, mientras estoy parado aquí en debilidad y temblando. Tú estás aquí, sin ninguna sombra de duda. La gente fue golpeada con la impresión de la santa presencia de Dios. Otra Navidad, la misma luz sobrenatural brillando. Ha guiado a muchos de diferentes caminos de vida. Han escuchado tu palabra leída y predicada. Y ahora te han visto a ti venir y confirmar la palabra. La Biblia dice, los discípulos regresaron y predicaron la palabra por todas partes. El Señor trabajando con ellos, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Las últimas palabras que fueron escritas en la Escritura, aparte de Apocalipsis, ahora la vemos de nuevo. Está cerca la venida, Señor. Sé misericordioso. Sana a todos los enfermos que están aquí en esta mañana. Tu espíritu es correcto, es poderoso y está aquí. Párrafo 107. Y hay muchos aquí, Señor, que son del tabernáculo, que asisten aquí. Tú has sido misericordioso con ellos al llamarlos. Y sin embargo, Señor, está por toda la audiencia ahora mismo. La gran gloria Shekinah, el gran poder del Cristo resucitado, el arco iris de muchos colores, el alfa y el omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, está presente, sana, Señor. Los proclamamos sanos por medio de tu gracia. Dale fe para creer, Señor, y para aceptarlo ahora mismo, para la gloria de Dios, que cada persona sea sanada. Y cada persona que esté equivocada, que han vivido incorrectamente con su compañero, que pueda haber perdón. Cada persona que fuma o toma, que puedan ser perdonados, que sus pecados puedan estar bajo la sangre por medio del Dios omnipresente que está aquí ahora, probablemente lo más cercanos que han estado a él en toda su vida. Concede ahora esto, que esto sea recibido. Párrafo 108. Escúchanos, Señor, oh Dios, nuestro gran Rey, mientras clamamos a tu nombre en esta estación decembrina. No un Santa Claus, pero un Jesús que ha resucitado de entre los muertos y está viviendo, mostrándose él mismo entre su pueblo. Oh Señor, tú eres Dios y tú solo eres Dios y no hay otro fuera de ti. Y te damos las gracias por haber tenido el privilegio de sentarnos en su presencia, en este lugar pequeño y humilde. Él se humilló a sí mismo y vino entre nosotros. Estamos muy felices por esto. Bendito sea su santo nombre. Le damos la gloria desde la mañana hasta la tarde y durante todas las estaciones de la noche. Nuestros corazones cantan las canciones y las alabanzas a Jehová. Gracias sean dadas a Él por siempre y siempre. Toma a estos, tus pequeños, Señor, bajo tus alas. Cúbrelos como la gallina lo hace con sus polluelos. Guíalos a una vida más profunda y a una vida más feliz y a una vida más plena. Dales el bautismo del Espíritu Santo. Regenera sus almas, Señor, a unas nuevas criaturas en Cristo, que tú puedas vivir y morar en ellos y trabajar a través de ellos como tus discípulos. Concédelo, Señor,
porque estamos creyendo que muy pronto el cielo se abrirá y nuestro Señor vendrá y veremos a aquel a quien hemos amado. Te damos las gracias por esto, a través de Jesús nuestro Señor. Ahora, con nuestros rostros inclinados, le cedo el servicio a nuestro pastor. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos. Ha sido un privilegio para nosotros el lecturar este glorioso mensaje y de esta manera hemos concluido. ¿Dónde está el rey de judío que ha nacido? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura de otro siguiente mensaje titulado La unidad de un Dios en una iglesia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. El mismo día, pero ya está en la noche. Voy a lecturar en los párrafos 1 al 8. Párrafo 1. La unidad de un Dios en una iglesia. El hermano Branham pone al hermano Neville para que le lea a él el capítulo 17 de San Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todas mis cosas son tus cosas y tus cosas son mis cosas. Y he sido glorificado en ellas y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo. Padre Santo, guárdalos por tu nombre para que sean una cosa como también nosotros cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti. Y hablo de esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros como nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado, Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado,
por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarlo aún para que el amor con que me has amado esté en ellos, yo en ellos. El hermano Neville dice, y que el Señor ponga más bendiciones a la lectura de todo este capítulo 17 del libro de San Juan. La congregación canta, acércame más, y entonces el hermano Neville introduce al hermano Branja. Párrafo 2. Gracias, hermano Neville, que el Señor le bendiga, hermano Neville. Yo soy como el hermano Neville. Yo no podría esperar hasta Navidad para abrir este regalo. Y usted sabe, una vez el hombre y dos veces niño, pero verdaderamente creo que el hermano Neville se ve bien con su traje nuevo. Y yo obtuve de esta iglesia aquí uno de los abrigos más bonitos que yo jamás he visto en mi vida. Y yo ciertamente aprecio eso. Yo les agradezco a ustedes del que me juzguen un poquito más grande de lo que soy. Pero yo creo que ellos me darán uno un poquito más pequeño mañana. Es demasiado traje para el hombre que va a cubrir. Así que ustedes escucharon en la Biblia donde la cobija era muy pequeña para el hombre a la cama. Así que casi es la manera conmigo con esto aquí porque el traje estaba un poquito grande. Pero ciertamente que está bonito y espero que ellos tengan uno ahí de solo un número más 5 que me quede muy bien. Y yo le usaré también para mostrarlo como ustedes hicieron eso. Yo he visto la ocasión donde he predicado con el abrigo puesto. Muy bien, me alegra tenerlo puesto. Bueno, yo no me he tenido un buen abrigo en toda mi vida. Esta es la primera ocasión que alguna vez he poseído un buen abrigo. Párrafo 3. Me pregunto si esta iglesia puede recordar mi primera partida de esta iglesia. ¿Recuerdan ustedes lo que fue allá aquella noche cuando me fui de esta iglesia a San Luis a visitar a la hija de Robert Dougherty? Ahora, me supongo que el hermano y la hermana Spencer y el hermano Roy Songwit aquí recuerdan eso, y muchos de ellos quienes yo ni aún tenía un saco, y la iglesia suplió los $11 para mi boleto, y yo pedí prestado el abrigo de mi hermano, y eso era como dos veces más grande para mí, y yo le guardé porque se miraba tan mal el que yo lo usara. Entonces me pareció mal el que no tuviera ninguno. Así que lo guardé. Y cuando llegué ahí, estuve un par de días y el Señor comenzó a moverse y sanó a la pequeña Betty. Usted sabe, yo la vi no hace mucho tiempo. Ella es ahora una hermosa mujer joven. Ella tenía el baile de San Vito, enfermedad en la que la persona siempre estaba temblando. Y estaba tirada como un animal sacudiéndose para adelante y para atrás por días y días. Y los mejores doctores la habían desahuciado. Yo me quedé ese día y esa tarde y el Señor mostró una visión sobre lo que se debía de hacer y dijo que la pequeña Betty sería sanada tan pronto como ellos hicieran eso. Párrafo 4. Yo le dije al ministro y a su papá que se pusieran de pie y le dije a la dama, usted estuvo en la ciudad el otro día comprando unas pequeñas cacerolas y que realmente usted compró una cacerola que es azul granito. Está en su gabinete, ahí abajo. Usted nunca la ha movido desde que la puso ahí. Ella dijo, ¡eso es correcto! Le dije, vaya y tráigalo y llénela con agua y traiga una toallita blanca, porque así dice el Señor, la pequeña Betty será sanada. Ve, párrafo 5. El hermano Sancter en la congregación dice, hermano Branca, me gustaría decir una palabra, si estuviera bien. Sí, adelante. El hermano dice cómo es que su hija fue sanada en Jeffersonville. Después de darle el mensaje por teléfono al hermano Branham en San Luis, que 5 doctores dijeron que no había esperanza con las autoridades médicas. Después de orar, el hermano Branham le telefoneó a su esposa y le pidió que esparciera el mensaje de que esa muchacha estaba bien. Al día siguiente, su ser estaba bueno y sana. Y ellos dijeron, eso fue por las oraciones del hermano Branham. Sí, sí, señor, sí,
Sí, yo recuerdo eso. Sí, sí. Párrafo 6. Querida, me supongo que tú recuerdas eso, ¿o no? Cuando nosotros estábamos en San Luis, en la reunión que la hija del hermano Schulten se puso muy enferma y estábamos en el viejo hotel Belcher, Bat, yo puedo recordarlo muy bien. Y tomamos el mensaje y fuimos ante el Señor y Él mostró la visión. Lee lo que dijo. Yo llamé al hermano Schulter y a ellos. Los llamé y les dijo, díganles, así dice el Señor. No se preocupen, ella vivirá y ella vivió. El Señor fue tan bueno. Párrafo 7. Han sido muchas cosas las que han sucedido desde entonces, pero Él aún es el Señor Jesús. Eso es tan maravilloso. Yo no puedo pensar de algo mejor que sé que eso. Que si yo fuera a heredar todo el dinero del mundo y fuera a vivir por 1000 años aquí sobre la tierra, yo preferiría conocer lo que tengo ahora, vida eterna. La vida duradera terminará después de un poco. La vida eterna no tiene fin, porque ella no tuvo principio, y así que estamos agradecidos por eso. Párrafo 8, por último. El hermano Neville acaba de leer algunas escrituras que él leyó para mí del libro de San Juan y estaba una escritura ahí, el verso 21. Y me gustaría llamar su atención a él solo por un momento. Jesús en su oración oró esto para que ellos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si yo llamara eso un texto, me gustaría decir esto, unidad, un Dios, una iglesia. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este nuevo mensaje que iniciamos, la unidad de un Dios en una iglesia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 9 al 18. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia. Párrafo 9. Usted sabe, Dios ha hecho al hombre para alcanzar algo. Eso es para lo que el hombre fue hecho. Y a través de toda la vida, Él ha tratado de alcanzar algo y sus logros. La razón que Él trata eso es porque Él fue designado para que lo hiciera así. Dios lo hizo de esa manera, pero el problema de ello es que en su logro Él trata de hacer algo dentro de sí mismo. Ahí es donde Él comete un error y se mete en problemas. Párrafo 10. Ahora, en el principio, el Génesis, el cual es el capítulo de la simiente de la Biblia, encontramos ahí que cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo de la manera que Él sabía que Él iba a ser. Y Él nunca podría tener ningún propósito más grande que lo que Él es. Cuando Él comenzó a formar la vida, Él la formó de la vida más baja, lo cual es más o menos el renacuajo, la rana, y la vida más alta es el hombre, de cual es la imagen de Dios. Párrafo 11. Entonces, en esta vida, el hombre comenzó a lograr cosas, pero cuando él lo hizo, él comenzó a dejar a Dios fuera del cuadro. Él comenzó a tener motivos egoístas. Y cuando él hizo eso, él comenzó a pensar de algo para sí mismo. Y encontramos tarde, mucho, hasta que él había corrompido el mismo planeta sobre el cual Dios lo había puesto. Él había entrado en tal condición que aún su creador se le lamentó. Él en su corazón de que él hubiera hecho al hombre. Y usted puede imaginarse cómo se sintió Dios cuando él vio a la misma criatura que él hizo en su imagen y le dio dominio. ¿Y cómo es que él hizo que él hiciera algo para él? Y aún él tornó toda su fuerza y su poder hacia deseos y logros egoístas. Párrafo 12. Y entonces encontramos que no pasó mucho tiempo después de esta gran lección que Dios enseñó al hombre durante ese tiempo al destruir al mundo entero con agua. Como la Biblia nos dice, es que el mundo inundó la tierra y destruyó todo excepto un remanente que él dejó, lo cual fue Noé y su familia. Y apenas inmediatamente después que él salió de esa gran lección
lección. Parece como que el hombre no puede aprender solamente a través del camino difícil. Nosotros encontramos eso aún en nuestros hijos. Tenemos que castigarlos muchas veces severamente para hacerlos que entiendan. Parece que el hombre es solo en sí mismo una falla para comenzar. Cuando él perdió su relación con Dios, él se convirtió en una unidad propia. Él no dependió ya más de Dios. Y cuando Dios le había enseñado la lección de lo que era él, de tratar de hacer algo dentro de sí mismo, que todas sus obras llegarían a nada. Inmediatamente los encontramos otra vez yendo a alcanzar algo otra vez. Y la Biblia dice que ellos edificaron una torre y ellos iban a subir hacia los cielos para lograr llegar al cielo sin venir a través de la manera que Dios había planeado para que ellos vinieran. Párrafo 13. Y el hombre puede lograr algo mejor cuando ellos están unidos juntos. Ahora usted tome a un hombre por sí mismo y su poder está limitado a un hombre. Dos lumbres no hacen dos veces la fuerza de él. Y Dios quiere que nosotros seamos uno. Dios hizo al hombre para que fuésemos uno. Y nuestro motivo debería ser uno. Y nuestros logros deberían ser uno. Eso lo ha designado de esa manera. Y nos damos cuenta que inmediatamente después de la destrucción antediluviana, el hombre trató de conquistar otra vez por sí mismo. Párrafo 14. Y todo el tiempo estas cosas están continuando. Y el Espíritu de Dios está luchando con la carne, tratando de apartar al hombre de sus propios logros, tratando de apartar al hombre de sus propios motivos y objetivos egoístas hacia un plan el cual Dios ha puesto. Y siempre que el hombre obre en su propio plan, él será un fracaso. Y un hombre solamente puede lograr correctamente cuando él regresa con el objetivo correcto y el motivo correcto, y que es de acuerdo al plan de Dios para él. Cualquier otro fundamento es sobre arena movediza. Párrafo 15. Y entonces nos damos cuenta que ellos trataron de unirse y ellos comenzaron a ser una persona, pero esta unidad que ellos hicieron en aquel tiempo fue bajo un poder político. El hombre se convirtió en uno, pero esa fue la clase incorrecta de ser uno, porque eso era en contra del plan de Dios. Pero él continuó yendo hacia adelante y finalmente, cuando usted encuentre unidad entre la gente como esa, ellos hacen grandes cosas. Solo mire el mundo hoy en día. Cuando las personas se unifican juntas a sí mismas, aún bajo el plan equivocado, ellos harán grandes cosas. Párrafo 16. Ahora, ellos edificaron una torre, la cual yo dudo que la ciencia moderna pudiera edificar hoy en día con todas sus maquinarias y cosas, porque ellos estaban unidos. Ellos tenían una mente, un alma, un propósito, un objetivo, que era edificar una torre tan alta que si Dios alguna vez tuviera una idea para destruirlos otra vez, ellos correrían hacia los cielos con él. Y no habría manera de impedirle a Dios hacer eso. O él no podría impedir que ellos hicieran eso, como ellos pensaban. Y entonces nos damos cuenta que ellos se organizaron a sí mismos juntos y los encontramos otra vez completamente fuera de la voluntad de Dios. Párrafo 17. Y si ese no es un cuadro hermoso de este día, eso es cuando los hombres están tratando de unirse juntos y nosotros deberíamos estar unidos, pero ellos se están uniendo bajo los sistemas incorrectos. ¿Se han fijado usted alguna vez cómo el diablo saca las cosas del patrón de Dios? ¿Se ha fijado usted alguna vez cómo el diablo toma las cosas para las que Dios tiene propósito? Y la cosa equivocada es tan engañosa. Ahora, una mentira, si es solo una genuina mentira, entonces cualquiera puede detectarla. Pero aquella mentira que tiene como un 99% de verdad en ella, esa es la que es engañosa. Párrafo 18. ¿Ha notado usted alguna vez cómo es que el diablo engañó a Eva? Todo lo que él le dijo era exactamente la verdad, excepto una cosa. Le dijo, tus ojos serán abiertos y tú sabrás lo bueno y lo malo y todo lo demás. Y ustedes serán como dioses,
porque ustedes no conocen de lo bueno, de lo malo. Y todas esas cosas eran verdad. Pero cuando ella dijo, el Señor Dios dijo que moriríamos, Él dijo, seguramente no morirán. Vea, tanto de verdad en eso y entonces solo un poquito de mentira. Como Jesús dijo en la tierra, un poquito de levadura leuda la masa completa. Y eso tiene que ser perfectamente correcto, o eso no es correcto de todo. El plan de salvación tiene que ser exacto, y las promesas de Dios son exactas, y ellas obran exactas. Y hoy hay algo erróneo en algún lugar, y si la iglesia del Dios vivo no está llevando a cabo lo que Dios propuso que hiciera, hay algo equivocado con ese sistema en un lugar. Tiene que estar. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Narcisa. Dios le bendiga en los párrafos 19 al 28. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el siguiente mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia, predicado el 21 de diciembre de 1958. Párrafo 19. Usted tome un pedazo fino de maquinaria, como un reloj, y deje que cada pieza de esa maquinaria trabaje en armonía. Eso mantendrá el tiempo perfecto. Pero cuando una pieza toma un camino y otra otro, eso no mantendrá el tiempo. No importa cuán buenas son las joyas. Eso tiene que estar unido junto. Y ese es el propósito de Dios. Que nosotros nos unifiquemos juntos y seamos uno. Párrafo 20. Pero nos damos cuenta ahí que como es el diablo, copia las cosas. Toda la injusticia, la solamente justicia pervertida. Una mentira es solamente la verdad volteada. Las cosas buenas que Dios hace, las cosas malas son las cosas buenas pervertidas. Así que por lo tanto, eso, la injusticia es la justicia pervertida. Solamente tiene que tomar lo que Dios ha creado para pervertirlo. El hombre viviendo con su esposa es absolutamente correcto, pero el tomar otra mujer, eso es el mismo acto, pero pervertido, y es muerte. Uno trae vida y el otro trae muerte. Esa es la manera en que Satanás ha tenido a su alcance en todas las cosas. Es solo tomar lo que Dios ha hecho y cambiándolo. Párrafo 21. ¿Pensó usted alguna vez de la religión mahometana? En la tumba de Mahoma ha estado por 2000 años un caballo blanco ensillado. Cada 4 horas cambian los guardias y es traído otro caballo blanco. Y ellos hacen eso reverentemente y con creencia constante que Mahoma se levantará algún día y cabalgará por el mundo. Ellos lo creen. ¿Y alguna vez ha pensado usted del porqué del caballo blanco? ¿Sabía usted que la Escritura dice que Jesús vendrá cabalgando sobre un caballo blanco y su vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la Palabra de Dios? Es el Señor Jesús el que vendrá cabalgando en los cielos con los ejércitos detrás de él, cabalgando en un caballo blanco. ¿Puede ver usted lo que la religión pervertida volteó y lo formó en Mahoma sobre un caballo blanco? Pero Jesús viene en los cielos y Mahoma es terrenalmente. Así que Satanás obra con las cosas de la tierra mientras Dios obra con los cielos. ¿Y ha pensado usted alguna vez de la torre de Babilonia y la compara con la escalera de mano de Jacob? ¿Cómo es que ellos estaban tratando edificando escalón alrededor de la torre que llegaría hacia un interior del cielo?
solamente tratando de pervertir la escalera de Jacob, la cual llegaba desde los cielos a la tierra, y los ángeles descendían y ascendían, pervirtiéndolo. Párrafo 22. ¿Ha pensado usted alguna vez de las Naciones Unidas que ahora están tratando de hacer todas las naciones una gran confraternidad bajo un poder unido? La unidad es algo correcto, pero está bajo la cosa incorrecta. Satanás controla a todas las naciones. La escritura dice que Satanás es el gobernador de la tierra. Cuando él llevó a Jesús hacia una altura, una montaña sobrepasada, y le mostró a él todos los reinos del mundo y le dijo, estos son míos. Jesús no dijo que lo eran, porque ellos lo son. Esa es la razón que tenemos guerras y matanzas, y es porque estos reinos del mundo están controlados por el diablo. Y mientras ellos sean controlados por el diablo, continuaremos teniendo peleas, guerras y matándose el uno al otro. Pero estamos buscando que venga un reino donde Cristo vendrá, y ahí no habrá más guerras, y ahí será una paz duradera. Párrafo 23. ¿Ha pensado usted en eso? En esta Rusia, ellos tienen un Pentecostés falso. Ellos son. Esa es la obra del diablo. Ellos están tratando de forzar a todos los hombres hacia dentro del comunismo, donde cada hombre tiene todas las cosas en común. ¿Sabe usted que esa fue la condición de la iglesia bajo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Que la gente vendía sus posesiones y las ponía a los pies de los discípulos, y ellos las distribuían a cada hombre así como ellos tenían necesidad. Y ahora el diablo ha llegado y entró en el mundo e hizo un poder político para forzar al hombre a eso. Dios no forza al hombre a hacer ninguna cosa. Usted lo hace en su libre albedrío propio. Él puede advertirle a usted, arrojarle una barrera en su sendero, pero usted camina por su propia voluntad, entre paréntesis, con su propia decisión, en su presencia, para hacerlo a él su salvador. Pero Satanás ha pervertido los planes de Dios hacia su plan propio. 24, párrafo 24. ¿Ha pensado usted alguna vez del catolicismo y la iglesia católica que están tratando de hacer católica a cada persona? Eso no obrará. Eso es bajo un programa hecho por el hombre. ¿Alguna vez ha pensado usted de la iglesia protestante bajo la Federación de Iglesias, que está tratando de forzar a todas estas iglesitas? Y eso sucederá, el que usted no podrá ir a la iglesia a menos que usted pertenezca a la unión de iglesias. Y entonces los lugares pequeños como este pagarán ciertamente por eso. Pero tenemos una escritura que dice, no temáis manada pequeña, es la buena voluntad de nuestro Padre darle el reino. Eso es hacia lo que miramos. Párrafo 25. Entonces vea usted, esos son todos los logros del enemigo que trata de hacer el alcanzar algo, pero está bajo el plan equivocado, está bajo su propio plan, pero él no tiene el original, él tiene que tomar algo que Dios ha hecho y entonces pervertirlo hacia la injusticia para hacer eso. Hermano, disculpe, de aquí se me pasa el párrafo 29. Ya, a ver. Párrafo 29. ¿A dónde podrá usted ir a esconderse? ¿Qué si usted excavará a 300 metros? Usted no podrá hacerlo. Usted iría adentro de la erupción volcánica de la Tierra. Pero si usted pudiera excavar 300 metros debajo de la Tierra, una erupción como esa golpearía sobre la cabeza de usted y lo volvería a usted polvo. Y dijo, este gran científico se levantó y él era el científico más alto en la Fuerza Armada. Y él dijo, caballeros, yo desearía que pudieran llevar una vieja vaca y una carretera e irme ahí detrás de las montañas y olvidarme de todo eso y servir mi tiempecito sobre la tierra y partir. Él dijo, pero tenemos que encarar eso.
el irse hacia atrás de las montañas no hará ningún bien. Continúo. Esas montañas podrían convertirse en nada más que polvo o cenizas volcánicas. Párrafo 30. Oh, hermanos, usted tiene que saber dónde va a tener un escape en esos tiempos. Nosotros tenemos un escape, tenemos un refugio. Ese refugio está bajo las alas de la protección duradera del Señor. Al saber esto, que usted tiene un alma inmortal que no puede morir, que no está hecha de átomos o con hidrógeno o con oxígeno o cualquier cosa que está sobre la tierra, es hecha por el Espíritu que el Dios Todopoderoso creó por sí mismo y se la da a usted. ¿Qué día es en el que estamos viviendo? ¿Qué tiempo en el que el hombre ha logrado y alcanzado algo de tal manera que él ha logrado por sí mismo estas cosas? Ahora, ¿qué hará él con ellas? Párrafo 31. Vea usted, Satanás usa la cabeza del hombre. Él escogió eso en el jardín del Edén. El tomar la cabeza del hombre, su pensamiento, y él ha traído eso aún a la iglesia. Vea, el diablo toma la cabeza del hombre, así que él puede usar sus ojos. Y si usted nota, si el hombre no es genuinamente nacido de nuevo, en lo espiritual, él tomará lo que él pudiera hacer con sus ojos. El orgullo de la vida, y él irá a muchos hombres que para decir que él va a lograr algo. Él quiere unirse a la iglesia, él quiere ser religioso, y él mirará alrededor hasta que él pudiera encontrar la iglesia más grande que pueda encontrar, porque él desea hacer algo grande. Él quiere hacerse un gran hombre para sí mismo. Eso es lo que el hombre de pensamiento carnal y necio piensa. Oh, si yo puedo tener mi organización, si solamente puedo agregar tantos miles a mi denominación, ellos serán entonces la más grande de la nación, de su clase. ¿Qué bien hace esto? Pero él cree que está logrando algo porque él está agregando más. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a continuar con la lectura a partir de los párrafos 32. Dice, creo que fue hace algunos años, en 1944, cuando los bautistas tenían un refrán, un millón más en el 44. ¿Y qué tuvieron cuando ellos lograron un millón más? Solo como el unirse a una logia. Si ellos no fueron genuinos discípulos de Cristo, nacidos de nuevo, ellos solo fueron bautistas de nombre. Mire a las otras denominaciones, los luteranos, los presbiterianos, los pentecostales y todas las otras denominaciones, ellos son lo mismo. Ellos están tratando de lograr algo. Ellos quieren hacer algo grande. Vea, porque eso es a lo que sus ojos están mirando. Él piensa con sus ojos. Y muchas veces él no piensa que esa es la cosa que no debería de hacer. Pero el diablo toma el ojo del hombre y le muestra algo bonito. Y él abre sus ojos y ve a eso. Y él logra que eso entre a la iglesia dentro del pensamiento intelectual del hombre. Párrafo 33. Hace algún tiempo, este gran evangelista Billy Graham se paró aquí en Lewisville y levantó su Biblia y dijo, esto es el patrón de Dios. Y él está correcto. Él está exactamente correcto. Mordecai Han, el evangelista, allá en mi viejo hogar de Kentucky, estábamos sentados en la misma mesa, lo cual Billy fue convertido bajo Mordecai Han. Y estábamos ahí sentados. Y él dijo, ¿qué sucede? Dijo él, Pablo fue a una ciudad, tuvo un convertido, y un año más tarde que él regresó, él tenía 30 por medio de aquel. Dijo, yo entro a una ciudad y tengo 20,000 convertidos, y en un año cuando regreso no puedo encontrar 20. Algo está mal. Y él decía, ¿saben ustedes qué es eso? Son ustedes predicadores flojos que se sientan en el edificio, en sus oficinas, o con sus pies sobre el escritorio y no van a visitar a la gente. Yo pensé, Billy, eso es muy intelectual, por favor no me cite, pero eso no es ello. ¿Quiénes fueron los pastores que fueron a aquel que Pablo había convertido? No fue eso. Está aquí, párrafo 34, está aquí, en esas
así llamadas reuniones de hoy en día, y ellas son grandes reuniones, pero eso solamente obra en la parte intelectual del hombre. Un hombre que cae bajo el encanto de un avivamiento y él dice, sí, yo acepto a Cristo, y él lo hace intelectualmente porque él está en una gran muchedumbre. Él lo hace porque hay grandes ministros ante él, pero eso es únicamente una concepción intelectual. Ese hombre nunca puede continuar. Él tiene que venir de su mente a su corazón y ser nacido otra vez, o él nunca será capaz de resistir la prueba. Por último, el párrafo 35. Las concepciones intelectuales están bien, pero cuando usted recuerde, cuando el ojo mira sobre eso, el diablo usa su ojo. En el jardín del Edén, eso probó que el diablo escogió la cabeza del hombre para obrar en ella. Pero Dios escoge su corazón. El diablo se lo muestra a él con sus ojos, algo que él puede ver, y él dice, el ver es creer. Pero cuando Dios viene a un hombre, él viene a su corazón y él permite que él crea las cosas con su corazón a través de la fe. Y eso no lo ven sus ojos, porque la Escritura dice que fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Dios obrando aquí y Satanás obrando aquí. Así que, ¿qué bien hacen de todas maneras estas grandes escuelas y seminarios? Eso algunas veces, no siempre, pero demasiadas veces, no jala de aquí para aquí arriba. Cuando eso debería ser llevado de aquí hacia aquí, va abajo al corazón del hombre. Amén, mis amados hermanos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado La unidad de un Dios en una iglesia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 21 de diciembre del año 1958. Vamos a despedirnos a través de una oración y con gratitud a Dios por habernos reunido de esta manera para este compañerismo. Muchas gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, oh Padre, por tu obra majestuosa que has hecho, Señor, a través de los tiempos, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Tú ya hiciste este programa y nos consideraste, oh Padre, nos hiciste copartícipe para tu programa, oh Padre. Tenga misericordia de cada uno de vosotros. Si reconocemos que tu palabra es vida eterna, permite entrar rápidamente en esa escena de tu palabra, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio de este día y posteriores días, si tú nos das vida, oh Padre amado, continuaremos con este compañerismo glorioso, que son mensajes de la hora, oh Padre, como lo dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Y estos son los gloriosos mensajes, la comida diaria que nosotros tenemos que lecturar, oh Padre, y permite que entremos en la cena de tu palabra, que es, Señor, al autor mismo que eres tú, oh Padre, en cumplimiento de tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que bien estamos en este medio, Señor. Te agradecemos, Señor, por esa unción que tú nos das, por esa fuerza, por esa gratitud que tú nos das, Señor, el privilegio para poder continuar con esta lectura de estos gloriosos mensajes. Si hay un día más, oh Padre amado, estaremos nuevamente contentos, alegres y felices, porque tu palabra nos hace así, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos guardes a todos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom a todos. Shalom, bien, hermano. Shalom. Alfonso, le bendiga. Se puede, Dios le bendiga. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Si Dios lo permite. Ana Yané, Dios le bendiga. La hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Después del retro de hoy.
el monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio el cielo y la tierra, adorando al Verbo
sello, los sobrevivientes de Israel.